pan some garlic. There we go. Some ginger. Some green chilli next. And now some masala. Now this is actually Rui's recipe from Goa for masala, and it's a sort of general purpose sort of fish masala. And masala is just a curry paste but made fresh, so it's all nice and wet and smells absolutely lovely. So now all I have to do is just fold the lobster in. By fold, I mean you don't want to break it up any more than it is already broken up. La habéis visto en esas imágenes maravillosas y la veis aquí en la portada de este DVD maravilloso. Creo que en muchísimas ocasiones me habéis oído hablar de Rick Stein, un cocinero nacido en Oxford que tiene 63 años, que no tengo el gusto de conocer, pero que parece que le conozco hace un montón de años, porque le sigo en televisión desde hace muchísimo tiempo, porque leo su obra, sus libros maravillosos y sobre todo porque me contagia, su manera de ver la vida y su manera de cocinar. Yo creo que Rick Stein es uno de los grandes showmen televisivos del mundo, un tipo que ha cruzado todos los océanos, un tipo que ha cocinado en todos los continentes, un tipo que ha estado en China, que ha hecho una emisión maravillosa, una odisea por Francia increíble, ha estado en Italia, en Estados Unidos, que se ha recorrido de cabo a rabo también Gran Bretaña, que es su patria, y nos ha acercado la cocina de la manera que nos gusta, interpretar en Robin Food Atacón a Mano Armada, que es este programa que comienza ahora. Como habéis visto en esas imágenes, Rick Stein, igual que nosotros, bucea en las ollas, mete el pie en las ollas, mete el dedo, mete la mano, no tiene ningún complejo en meter la cuchara, en chupar, en fin, en bucear en el sabor, en bucear en los mejores productos, que es lo que nos gusta en este programa. Habéis visto que en esas imágenes maravillosas lo que ha hecho es rustir un curry recién hecho, en un fondo de cebolla. En ese caso, en ese vídeo, en ese pequeño fotograma que os he mostrado, para añadir luego un bogavante cocido. La diferencia es que nosotros vamos a hacer, igual que Rick Stein, vamos a enseñaros a hacer un curry verde, lo vamos a rustir en una olla y vamos a condicionarlo con un pollo. Vamos a hacer una receta maravillosa de pollo al curry verde. Hay que aventurarse en ese tipo de recetas, porque ese tipo de recetas son las que nos acercan el sabor y sobre todo las que nos acercan la esencia de las cosas a nuestras casas. Y en este caso me voy a proponer, en este programa que comienza ahora, acercaros ese condimento milenario que es el curry para que lo podáis hacer en casa. Es muy fácil de hacer y sobre todo os iluminará la existencia. No nos vamos a conformar solamente con ese pollo al curry verde, sino que en la segunda parte del programa voy a sacar una de las frutas que más me gustan ahora mismo en esta temporada, que es el kaki, y con unos kakis maravillosos que siempre tenemos la costumbre de comerlos de postre o hacer macedonias, los vamos a condicionar en ensalada junto a un jamón. Vamos a hacer una ensalada de kakis y jamón, porque sí, aunque no lo habéis pensado, que muchos de vosotros igual lo habéis pensado, pero muchos no os habréis dado cuenta, el kaki es una fruta extraordinaria para condicionarla en ensalada. Este programa se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Pasan estas cosas maravillosas, entre otras cosas, porque venimos felices a grabarlo, venimos felices y nos colocamos felices ante todos vosotros e intentamos que en 25 minutos llegue la luminosidad, la mayor luminosidad posible a vuestras pantallas de televisión. Lo voy a decir, por supuesto, ir al relleno de la escalera, abrir las ventanas, gritar bien alto y decirle a todo Cristo que hoy homenajeamos a Rick Stein en este programa, que vamos a hacer un pollo al curry verde y sobre todo que vamos a terminar con una ensalada de kakis y jamón que se resuelve en un pispás. Y en un pispás empieza este programa también. Así que atentos y no quites la vista del cristal. ¡Robin Food! Muchos conocéis ya a Rick Stein, la verdad que es un salvaje cocinando, a mí me encanta, es un tío que le da igual ponerse la chaquetilla, le da igual cocinar en alpargatas, cocinar en chancletas, cocinar con pantalón largo, con pantalón corto, con jersey, con gorro, bajo un árbol, subido a una barca, en un embarcadero, nadando, es igual, es un auténtico salvaje y un tío que no tiene ningún complejo para acercar la mejor cocina a los televisores. Desgraciadamente, no tengo yo todavía oportunidad de salir de mi pequeña cocina, a pesar de que algún especial os hemos ofrecido, pero el día que me suelten de esa puerta voy a montar un Cristo del Copón, igual que hace Rick Stein.
Me da igual montarme en un helicóptero, en un avión, bajar en ala delta. Lo interesante es cocinar, demostraros que se puede alternar cualquier actividad con cocinar como Dios manda y sobre todo, siempre igual que piensa Rick Stein, tener la certeza de que a través de la comida y a través de la cocina se alegra la existencia a todo Cristo y eso es fundamental. Y hoy me propongo alegraros el mediodía con un pollo al curry verde. ¿Habéis visto? Que tengo sobre mi mesa un montón de ingredientes. Bueno, muchos diréis, ya empieza este, porque de vez en cuando no salgo de las recetas clásicas y me voy al mundo, ¿no? Y digo que muchas veces habrá gente que estará pensando, ya está este, con sus ingredientes y con sus especias. Pero de vez en cuando hay que iluminarse la existencia, porque está muy bien que hagamos pollo con tomate, que hagamos, chilindrones de pollo, que hacemos pollos, pero de vez en cuando hay que, iluminar los pollos, en este caso, con un curry verde, y con un curry verde que nos recuerda a esa cocina de la India, que sabéis que tanto me gusta. Y en este caso, vamos a confeccionar un pollo guisado, que lo que tengo aquí es este pollo troceado, que vamos a sofreír como se sofríe cualquier pollo en una cazuela para hacer un guiso, y luego lo luminoso de todas estas maravillas es que vamos a confeccionar un curry que en vez de que venga en un bote, nos lo vamos a currar en una batidora. Sabéis que en el comercio existen muchos curries muy buenos que vienen en conserva, curries rojos, curries verdes, curries amarillos. Hay gran variedad de curries preparados, pastas de curry, pero el curry, si nos lo proponemos, nos lo podemos currar con una batidora y en este caso con estos ingredientes: chalotas, chiles verdes, jengibre pelado, la raíz de jengibre pelada como la veis aquí, ajos, pimienta negra, unos granos de coriandro, limoncillo o citronela, que esto parece, una cosa como sin sabor y anodina, pero os aseguro que si encontréis citronela o limoncillo y lo cortáis, aquí hay, puro néctar imperial dentro. Esto tiene un perfume a limonado y tiene una esencia que esto huele a la India entera. Una maravilla la citronela. Limón verde, que vamos a usar la cáscara y vamos a usar también el zumo para hacer el curry, que tengo aquí la batidora que está deseando que metamos todos estos ingredientes dentro. Y luego también vamos a emplear, aceite de sésamo, que sabéis que en muchísimas ocasiones lo hemos utilizado y sabéis también que es un aceite muy perfumado. Vamos a añadir aceite de oliva en el fondo de esta olla. Y lo que vamos a hacer es salpimentar el pollo. Vamos a echar sal. Y también vamos a echar pimienta. Hay pimienta en el curry, pero yo creo que este pollo también se merece que pimentemos sus pechugas y que pimentemos sus carnes. Aceite bien caliente, ya lo veis que lo tengo ya en la olla. Y lo que hacemos es añadir el pollo al fondo. Esto también podemos hacerlo con cordero, ¿eh? O podemos hacerlo con conejo, podemos hacerlo con un montón de bichos. Pero iniciarse con un pollo al curry es una buena... Me atraganto con la pimienta. Es una buenísima inversión a largo plazo. Muchísimo mejor que la que nos proponen los bancos, que al final nos tienen enganchados de los huevos. Esto sí que es una inversión a largo plazo. Aprender a hacer un curry de pollo e ir perfeccionándolo a lo largo de nuestra vida. La mejor inversión que se puede hacer. No la de los bancos, estas son las buenas. Invertir en uno mismo. Bueno, mientras este pollo va poco a poco dorándose, lo que vamos a hacer es aventurarnos con este curry. La citronela es demasiado dura como para meterla en la batidora entera. Lo que podemos hacer es romper la hélice de la batidora. Así lo que lo vamos a hacer es picarla finamente. Ya veis cómo qué ruido hace. Hace ese ruido porque es muy resistente y es mejor picarla. Esto de verdad, si pudierais olerlo ahora, os estaríais acordando, pues en este caso yo creo que de la India. Al final la citronela o el limoncillo es un ingrediente muy utilizado en toda Asia, sobre todo en la India. Además, lo mismo con el jengibre. Para no meter aquí todo este petronco dentro de la batidora, lo que vamos a hacer es romperlo un poco. En este caso, trocearlo. Y el resto de ingredientes los vamos a meter tal cual. No olvidéis que tenéis el pollo al fuego. Y lo que vamos a hacer es, primero, acordaros que hay que limpiar los cítricos, ¿eh? Las limas, los limones, las mandarinas, las naranjas, todas estas historias
normalmente les echan ceras. Así que es importante que me las limpiéis antes de utilizar las ralladuras, ¿eh? Muy importante. Esto también, si no tenéis paciencia para rallar el limón, como estoy haciendo yo, lo que podéis hacer es, bueno, pues sacar las cáscaras. De esta forma, si no tenéis paciencia, que es lo que no tengo yo, cogéis la cáscara de limón verde y directamente lo que vais a hacer es esto, ¿veis? Sacar la piel e introducirla dentro de esta batidora. Normalmente los curries, en alguna ocasión lo hemos hecho en este programa porque tenemos por costumbre, bueno, pues asar o rustir todas las especias, ¿no? Y digo que en este caso lo vamos a hacer también. Normalmente el curry hay mucha gente que lo utiliza en húmedo, añadido directamente a una salsa, como si echáramos un pimentón. Y yo creo que la magia de toda esta historia, y por eso quiero enseñaros esta receta, es que los curries, para que desarrollen todos sus sabores, mejor asarlos en el fondo de una olla. ¿Veis que el pollo va viento en popa? Ojo con la intensidad de fuego. Si veis que le hace falta un poquito de grasa, le echáis aceite, ¿eh? Vamos a añadir. Los ingredientes al fondo de la batidora. Vamos a añadir también el zumo de limón verde. Esto es una gran inversión, aviso, una gran inversión. Aprender a hacer un pollo al curry. Porque luego este curry, como os he dicho antes, lo podéis acomodar en cualquier guiso de carne o en cualquier guiso de pescado. No paréis de ojo el pollo, Se va formando en el fondo todo ese caramelizado que es el que nos gusta, en el fondo de la olla. Y que luego se va a integrar con la pasta que vamos a hacer en la batidora. Añadimos las chalotas, troceadas en dos, así un bocado bravo. Añadimos los dientes de ajo. Vamos a añadir pimienta negra, un buen puñado de pimienta negra, coriandro en grano, también un buen puñado. Y luego aquí tengo chiles verdes, tengo algunos que están ya despepitados y otros que no. Yo, como soy bastante salvaje, directamente lo que voy a hacer es quitarles el rabo, los voy a echar enteros. Si le quitéis las pepitas, estarán menos picantes, pero yo creo que esto tiene que estar bravo. Así que voy a meter pues unos cuantos chiles verdes. Así es suficiente. Vamos a darle una última vuelta al pollo, que ya veis que se me dora perfectamente en el fondo. Lo que vamos a hacer es sacarlo y bajar el fuego. Muy importante que bajéis el fuego para que el curry que vamos a echar ahora no se queme demasiado. Corremos el riesgo, si el fondo está muy vivo, de que esa pasta que echemos en el fondo, si el fondo está potente, al final eche al traste nuestro guiso. Y lo último que nos interesa es arruinar nuestro guiso. Así que bajamos el fuego para que este fondo reciba más amansado a ese curry que vamos a preparar en la batidora. Lo que vamos a hacer es añadir, lo tengo puesto ahora mismo a un 3. Lo que vamos a hacer es añadir en el fondo una miqueta de aceite de oliva, como dicen los catalanes, y le damos leña a la historia. Nos ayudamos con un poco de caldo para que haga una buena pasta. Vamos a abrir la tapa para bajar todos los ingredientes de nuevo y para que se nos haga una buena pasta. Es importante que se nos haga una especie de pasta, No rimes mucho la cabeza porque esto parece la central nuclear de Vandellós. Y como os digo, para que haga una pasta nos ayudamos con caldo, Una vez que está hecha la pasta, lo que hacemos es lo que os he anunciado. Tener el fuego amansado, importante que la cazuela
no reciba el curry demasiado caliente, porque si no, corremos el riesgo de que se nos carbonice el curry en la cazuela, ¿eh? Importante lo que os estoy diciendo, ¿eh? Así que lo que hacemos es tener esta cazuela aquí. ¿Veis? A una temperatura moderada. Aquí queda curry, pero lo que vamos a hacer luego es rescatar todo el curry con el caldo. Lo vais a ver en un segundo. Y ahora se trata de darle esto un poco de vidilla. Esto al final es un sofrito con las verduras, con el ajo, con el jengibre, con las especias. Es interesante que esto, bueno, pues lo tengamos rustiendo durante pues un minutito más o menos. Ojo con la cabeza, ojo con la cabeza, porque si aproximáis aquí la cabeza y la metéis dentro, podéis estar llevando 3 horas, que es lo que me está pasando ya a mí. De esa forma, yo al final lo que he hecho es un curry bastante, bastante vivo. Digo que de esa forma lo que tenéis que hacer es empezar a domar el curry. Empezad siendo más modestos que yo, si tenéis el paladar un poco a la europea, y conforme os vais acostumbrando a los pollos o a los estofados de curry, lo que tenéis que ir, es ir haciendo, pues bueno, pues siendo bravos y de alguna manera incrementando pues el chile, incrementando las especias, hasta conseguir el punto, bueno, pues que os guste. Cuando tengáis ese punto ajustado, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues apuntar en una libreta y saber cuál es vuestro curry, bueno, pues adecuado a vuestro paladar. En este caso os aseguro que el que está aquí dentro es un verdadero curry Robin Food, que para eso esto Robin Food ataca una mano armada. ¿Veis? Una vez que esto está rustido, lo que vamos a hacer es devolver el pollo a su interior. Vamos a dar unas vueltas. Ojo con la cabeza, Podéis fallecer aquí dentro. ¿Veis qué pinta coge esto? Lo tengo a un 8. Y lo que os decía, para aprovechar toda esta pasta que sigue estando metida en el vaso, lo que tenemos que hacer es añadir caldo al vaso de batidora y accionar para que lo que los restos que se nos quedan ahí dentro del vaso no se queden aquí, sino que vayan a la olla. Así que le damos a esto un poco más de caña. Eso era caldo, Podéis hacer esto con pastilla. En alguna ocasión en este programa hemos hecho algún curry y hemos utilizado pastilla. La gente se ríe porque les parece una salvajada que además de utilizar toda esta cantidad de especias, además añadamos pastilla. Pero si no tenéis caldo, utilizáis agua y añadís aquí pastilla. Y en vez de haber caldo aquí, lo que habréis añadido al vaso para recuperar las especias, me va a morir, pegadas a la batidora, sería agua, ¿Veis? Añadimos este caldo con las especias, de forma que la batidora nos quede, ya lo veis, bastante vacía. Y ahora lo que hacemos es pues gozar con esta historia, porque lo que vamos a hacer es añadir también nuestra leche de coco, que no sé si os la he presentado antes. Os presento la leche de coco, aquí está. Vamos a echar un buen golpe de leche de coco. Y vamos a tener esto a fuego muy pausado, aproximadamente durante unos pues 40 minutos más o menos. Es importante lo del fuego pausado, ¿eh? Siempre os digo que los guisos de pollo, a mí me gusta que se mantengan íntegros. Íntegros en el sentido de que lo que me gusta luego es comerme un trozo de pollo con su hueso dentro, y lo que no me gusta es encontrarme los huesos por un lado y la carne por otra. Esto, como os digo, a fuego muy, muy, muy suave, para que la carne quede perfecta. Lo que vamos a hacer es taparlo y tenerlo, como os he dicho, 40 minutos guisando. Y luego le añadiremos unas verduras, porque este pollo al curry verde lleva luego calabaza, lleva luego berenjena, ya lo vais a ver. Bueno, aquí tengo en esta sartén dados de calabaza, dados de berenjena y luego champiñones finamente laminados. Voy a añadir un poco de coriandro en hojas. Y lo que vamos a hacer es añadir estas verduras, que pueden ser estas o pueden ser otras, sobre nuestro curry de pollo que está en esta cazuela. Para los que no les gusta el lácteo, no les gusta la leche de coco y todas estas historias, lógicamente que sepáis que también podéis hacer un pollo al curry, por ejemplo, añadiendo tomate. En vez de añadirle la leche de coco, añadís caldo y añadís tomate. Podéis hacer también un curry, lógicamente, con el aditamento del tomate. Pero yo creo que la leche de coco le da un punto graso y le da, lógicamente, suculencia a esta historia.
esta historia que va viendo en popa, ya lo veis, que hace una salsa untuosa que coge este tono como verdoso, ¿veis? Y lo que hay que hacer es añadir esta verdura al interior con una cuchara. Estirar un poco la verdura y tener esto aquí empapándose aproximadamente durante otros 5 o 10 minutos a fuego muy suave. Así que tapamos y 5 o 10 minutos para que esta verdura se integre y chupe todo su sabor. ¡Rabifol! Fijaros, 5 o 10 minutos de cocción y este es el resultado. Pollo al curry verde. Ahora lo único que hace falta es abrir una botella de cerveza Cobra bien fría. Pones un turbante y estas cosas. Acompáñalo de un buen pan, de estos que hacen en la India, que no tiene levadura, que son panes planos. Pues una chapati o un naan o una historia de estas. Si tenéis acceso a ese tipo de panes, conseguirlo. Y esto se come con las manos. Eso sí, lloraréis como auténticos caimanes. Porque esto te entra por la boca y te sale en un vuelo transoceánico directamente por el ano. Porque tiene garrote, mucho garrote. Esto es un curry verde, esto pica que se te va la olla. Eso sí, si lo queréis, lo suavizáis y lo hacéis mucho más ligero. A mí me gusta potente. Y en unos segunditos, como os he dicho, nos arrancamos con esos kakis en ensalada con jamón. Bastante más discretos, pero también suculentos. Rick Steady estará orgullosísimo de este curry, de este pollo al curry verde, estoy segurísimo. Eso sí, ya os digo, si os coméis dos platos de estos, os ponen los morros como Mick Jagger, gordos, gordos. Así que lo que tenéis que hacer es domesticar las especias y domesticar vuestro curry para adaptarlo a vuestro gusto. Los que sois salvajes, curries potentes. Los que sois menos salvajes, bueno, pues al final lo que hay que hacer es suavizar los curries, quitando el picante, añadiendo menos especias, añadiendo más, pues más chalota, más cebolleta, más lemongrass, en fin, al final domesticar, pero sobre todo lo que siempre os digo, daros luz. Pollo con tomate, bien, pollo con al chilindrón también, pollo asado muy bien, pero pollo al curry verde, que eso os ilumina la vida y os engorda los labios, como Mick Jagger. Y ahora lo que voy a haceros es una de mis cenas favoritas de esta época del año. Ya sabemos que conocéis esta fruta que es el kaki, que mucha gente la consume, yo incluido, para desayunar. Pero hay algo que me gusta muchísimo, que es acomodar esta fruta en ensalada. Y en este caso, yo os confieso que hay muchísimas cenas que resuelvo con estos kakis, aliñándolos con aceite de oliva, pimienta y en este caso con un poco de jamón ibérico, que podéis sustituir por un jamón york recién cocido. El jamón york recién cocido, muchas veces lo he confesado, es una de mis pasiones. Me parece, bueno, pues un manjar. El bocata de jamón york recién cortado es una auténtica maravilla. Y si no queréis gastar los duros en un jamón ibérico, como os digo, lo que tenéis que hacer es sustituir ese jamón un poco más caro, pues por esa, pues por ejemplo, por una cabeza de jabalí también, que está bien buena, por un embutido de estos de pavo bajo en calorías, lo que queráis, el hábito que tengáis. Pero lo que os recomiendo, que siempre os lo he dicho, es que comáis fruta en ensalada. Y los kakis, además de ser dulces y tener esa pulpa jugosa y maravillosa, se acomodan en ensalada perfectamente. Y estas son mis cenas de estos días. Esa es mi apuesta a dieta. Así que tengo que cuidar la línea. Y aquí andamos, ya lo veis. Lo que vamos a hacer es cortarlo como si fuera un tomate. Tal cual, es como lo hago yo en casa. Sin trampa ni cartón. Ya lo veis, en gajos, como si esto fuera un tomate. ¿Veis? Tiene una pulpa jugosa y deliciosa. Al final tiene una textura parecida a la del mango. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Pero no tiene, lógicamente, la intensidad del mango. Tiene, es más apagado de sabor, pero a mí me resulta muy apetecible. Y lo que vamos a ir haciendo es colocar unos gajos de kaki y lo que vamos es intercalando, bueno, pues unas rodajas, en este caso una buena paletilla de jamón. Pero como os digo, si no hay bolsillo para paletilla de jamón, utilizarme embutidos mucho más modestos, que los hay. Fijaros,
Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Una ensalada chorra, pero muy agradable. Y poco más. Queridos todos, como decían en misa cuando iba, queridos todos. Esto ha sido Robin Food, atracón a mano armada. Acordaros que mañana viene Martín Berasategui, el ministro de las cazuelas, el ministro de las ollas. Viene mañana a alegrarnos la asistencia con una crema fría de coliflor. Y también, si no recuerdo mal, va a hacer una brocheta de manzana y pato, bien sabrosa. Un poco más de jamón. Acordaros también que este programa, como siempre os digo, lo podéis volver a ver en daviddejorge.com, en la web también de itv.com, no solamente ver el programa, sino también leer las recetas, que es algo que os aconsejo vivamente. No os olvidéis que todos los domingos estamos también en los kioscos, con el Diario Vasco y con el Correo. Sois muchos los que estáis comprando la colección y muchos los que me estáis diciendo que lo estáis disfrutando, que lo estáis gozando en casa, así que me alegro un montón. Y como veis, lo que vamos a hacer es terminar esta historia añadiendo un poco de pimienta recién molida. Lógicamente sal no me echéis, porque el jamón tiene suficiente poderío como para que no haga falta añadir sal. Y luego, pues el oro líquido, como dice Martín Berasategui, de nuestro país, que es el aceite de oliva virgen. Una buena chorrotada de aceite de oliva virgen por encima. Y esto es una cena de toma, pan y moja. Os quiero mucho y nos vemos mañana, ¿eh? No faltéis. Tenéis una cita todos los días con Robin Food, atracón a mano armada, de 2:30 a 3:00. Agur.